¡Déjame en paz, hijo de puta! Ya era hora. Ese puto robot casi me mata. ¡Ya estoy aquí, hijo! Gracias por la ayuda, Yayasina. ¿Dónde están esas armas tochas que decías? Las voy a necesitar. Ven, tómate una taza de té. La tetera está ahí. Sírvete. Vale. Bonita tele. ¿Qué hecha? Dibujos. Siéntate y mira. ¿Pero qué coño? Respecto Chetón, a los informes, que sale tu querido Sechenov. Presta atención, hijo. En la instalación 3826. La avería ya está resuelta, camarada Molotov. Todo ha vuelto a la normalidad. No hay motivo de preocupación. Resuelta o no, es posible que nuestros amigos yanquis se lleguen a enterar de este incidente. ¿No te das cuenta de lo que podría implicar? ¡Un escándalo internacional! Soy plenamente consciente. ¿Seguro? Nuestro proyecto Corazón Atómico corre peligro. Mi proyecto... El proyecto que yo inicié antes de que comenzase la maldita guerra, y todos vosotros os negasteis a reconocérmelo. ¿Cuántos millones de ciudadanos soviéticos murieron en esa carnicería que fue la guerra? Juré que el mundo jamás volvería a pasar por una catástrofe parecida. Me alegra ver que aún te importa más la vida humana que tus juguetes mecánicos, camarada Sechenov. Pero eso no cambia en absoluto que nos estén asfixiando poco a poco las sanciones occidentales. Camarada Molotov, la vida humana es lo que más estoy teniendo en cuenta. La era de la explotación capitalista está llegando a su fin. Muy pronto la clase obrera de Occidente se librará del yugo del opresor. Conozco muy bien cuál es mi deber y mi cometido en este proyecto, camarada Molotov. La polimerización de toda la población soviética, el lanzamiento de la red neuronal colectiva, el proyecto Corazón Atómico. ¿Pero qué deber ni qué cometido, camarada Sechenov? ¿Acaso no te das cuenta? Sería un problema si los yanquis descubrieran que tus robots pueden pasar a modo de combate. Entonces, tu proyecto se iría completamente a pique. Pero no lo llegarán a descubrir. Reitero que la avería está solucionada. Camarada Sechenov, estoy seguro de que algunos miembros del Politburo aceptarán tu palabra como renombrado miembro de la Academia de Ciencias. Pero me temo que para mí, eso no va a ser suficiente. ¿Qué quieres decir con eso? El Politburo ha tomado una decisión.
y se me ha ordenado que encabece una comisión especial con el objetivo de investigar tu avería. Pasaremos por tu instalación hoy mismo. ¿Ha quedado suficientemente claro, camarada Sechenov? Bueno, camarada Molotov, si el partido lo considera necesario, entonces... ¡Hostia, Yayasina! ¿Cómo coño has conseguido acceso a esto? Es una conexión directa. Tengo ojos y oídos en todas partes. No le des más vueltas. No es asunto tuyo. Además, tienes trabajo. Tengo un regalo para ti. Está en la esquina. Sabes usar códigos de Volán, ¿no? Y toma este plano. Puedes dárselo a mi reparador. No te morderá, a diferencia de tu amiguita. ¿Cómo? ¿Qué amiguita? Gracias, eres un amor. Selecciona el procedimiento deseado.
No eres una anciana corriente. ¿En serio? Te veo un poco confuso, hijo. Y que lo digas, tienes una cabaña voladora y un ordenador cuántico colgado del techo. Pues claro que estoy confuso. Nunca había conocido a nadie como tú. Tienes la memoria hecha polvo, ¿no es así? A ver, creo que no puedo recordar algunas cosillas desde lo de la lesión. Pero de ti me acordaría, seguro. Algunas cosillas. Pues nada, ahora tienes algo importantísimo que hacer, ¿no? Sí, he de llegar a la VDNJ. ¿No habrá una estación de tren por aquí? Está al salir del pueblo. Ve por la carretera, no tiene pérdida, pero estate atento al cielo. Eres astuta como un zorro, Yaya Sina. Muchas gracias. Solo digo que tuviste suerte de que me diese por cuidar de ti. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tengo de especial? Quería ver si eras un hombre de verdad o un blando. ¡Qué dura! Hay que serlo para que te entre en esa cabezota que tienes. ¿Cómo es que sobreviviste? No lo hice. Estoy muerto. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Pero qué pregunta de mierda es esa? ¿A que te arreo con el cucharón en la cabeza? Estoy entrenada para sobrevivir y eso hice. ¿Cómo le sigues el rastro a Sechenov? Igual que a los demás. Con tecnología, hijo. Dejémoslo en que yo tengo una cabaña peculiar. Tú tienes un guante peculiar. Y no vamos a cuestionar de dónde lo sacamos. ¿Vale? Está bien. Tienes una mascota muy rara. ¿Qué tiene de rara? He de reconocer que hago un té bastante especial. Pero es una gallina vieja, normal y corriente. ¿Qué? Estoy bromeando. Es la instalación 3826. Es como la ciudad Esmeralda. ¿Es que nunca has visto una gallina chipeada? Me temo que no. La verdad es que ni siquiera sabía que existiese. Pues nada, échale una ojeada. En fin, tengo que irme. Venga, vamos, cachorrito. Ah, casi se me olvida. ¿No verías un par de anillos de oro por ahí? En una caja de la instalación 3826. ¿Anillos en una caja? No, Yaya Sina, no he visto ningún anillo. He estado algo ocupado. Bueno, pues vete. Disfruta de la VDN. Gracias. Agradezco mucho tu ayuda. Espera. ¿Vas a ver a Stockhausen allí? ¿Cómo coño sabes tú eso? Me lo dijo un pajarito. Dile al Teutón que las cosas podrían haber sido distintas si no hubiese ido a por la mujer de otro. Pues vale. No tengo ni idea de qué estás hablando. Pilla un coche en el pueblo. Hay una buena tirada hasta la estación. Charles, oye, ¿quién es esa tal Yaya Sina? Es una pregunta que no tiene respuesta fácil, camarada mayor. No la había visto nunca. ¿Ah, no? Creía que la conocerías. ¿Por qué? Porque no dijiste ni mu mientras hablábamos. Supuse que no querías que oyese tu voz. Decidí no revelar mi presencia hasta determinar con exactitud de parte de quién está. Tiene sentido. ¿Y qué me dices del proyecto Corazón Atómico del que hablaban el Dr. Sechenov y el camarada Molotov? No tengo información al respecto. Tendrás que preguntarle al Dr. Sechenov. Mira, da igual. El jefe ya me contará lo que tenga que saber del tema. Vamos tirando para la estación. Thank you.
Por fin hemos accedido al sistema. Ahora podremos ver cada rincón de este sitio. Vamos a por la cámara correcta. Tenemos la cámara. ¿Estás pillando la telemetría, Charles? Estoy dentro del sistema. No veo nada con lo que pueda interactuar, pero detecto que el escáner de tu guante puede activarse mientras se accede a la cámara. Habrá que probar. Venga, vamos a abrir la puerta.
Thank you.
А сыновей земля.
las 9, Nina? He pedido el día libre. Yasmina se hizo uno de esos peinados boni para tu boda. ¿Podrías hacerme otro a mí? Porfa. Ya sabes, de esos que son de un estilo por la mañana y de otro distinto por la tarde, que cambian de color y todo. En la actualización de Collective va a estar todo el mundo, incluso los jefes. Y hasta puede que algunos extranjeros. No quiero ir hecha un guiñapo. Oh, y ponme también el mal de poli, ¿vale? Quiero que las uñas me vayan cambiando según mi estado de ánimo. Los polímeros son geniales para la belleza.
Guardando datos. ¡Oh, cielo! ¡Qué alegría! ¿Has venido para librarte de ese estúpido guante? En otro momento. Lo cierto es que he venido a mejorarlo. ¿Pero qué quieres? ¿Mejorar ese trasto? Dámelo y haré que te lo pases como nunca. ¡Calla! ¡Que me hace falta! ¡A tomar por culo, puta loca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dime más guarradas! ¡Me encanta cuando te haces el estrecho! ¡Me pone cachonda perdida! ¡Ya estoy harto de esta mierda! ¡Qué ganitas tienes, tía Ron! Voy a mejorarte el guantecito con sus zarcillitas. ¿Estás satisfecho ahora, amo? Mucho mejor. Thank you.
¡Otra vez no! Un placer trabajar contigo, Mayor P3. Por desgracia, van a matarte enseguida.
Selecciona el procedimiento deseado. Tío de hojalata. Selecciona el procedimiento. Selecciona el procedimiento deseado. Новый тип советского робоинженера РФ-9 внедрен на всех производственных предприятиях и уже... Зарекомендовать себя как достойная замена простому рабочему. Однако теперь у нас есть подарок не только для тружеников цехов, но и для наших дорогих домохозяев. Ведь именно они, как никто другой, знают, что содержание дома в идеальном порядке – это не меньшая и весьма трудоемкая задача. Речь идет об обновленной модели РФ-9, которая сможет взять большую часть домашних обязанностей на себя. РФ-9 не только приведет вашу квартиру в порядок, но и приготовит вам еду из постоянно обновляемой базы рецептов. Если у вас в доме что-то сломалось,
РФ-9 немедленно приступит к ремонту. Будь это простая течь в ванной или сгоревший конденсатор на материнской плате вашей ЭВМ. РФ-9 в каждый дом. Просим обратить внимание, что на одну семью выдается лишь один экземпляр при условии, что у всех членов семьи социальный рейтинг выше 7 баллов. Новый тип советского робоинженера РФ-9 внедрен на всех производственных предприятиях и у... Летим орбитами, путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. Отрадом риск и мужество, космическая музыка вплывает в деловой наш разговор. В какой-то дымке матовой земля в иллюминаторе, вечерняя и ранняя заря. А сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждет сына мать, а сыновей земля. И снится нам не рокот космогрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава аурома, зеленая, зеленая трава.
venir. Эксперименты с неврологией и физиологией, модернизация старых роботов для Великой Отечественной, показавшие себя совершенно неэффективными. Потом эта идея компенсировать потери среди населения роботами, вместо того, чтобы повышать рождаемость. Полимерное просвещение – это смелая инициатива. Но я считаю, что мы должны тщательно продумывать такие решительные шаги. Не разделяете оптимизма по поводу запуска коллектива? Почему же не разделяю? Разделяю, но я реалист. Для меня важны факты, а не теории и обещания пресловутого светлого будущего. Но процедура полимеризации абсолютно безвредна. Проблема не в полимерном просвещении, коллективе и прочих проектах Сеченова. Настоящая проблема в том, как все это... Советов мы достигли очень много. Это был долгий и трудный путь. Сейчас группа Сеченова предлагает нам по щелчку пальцев решить все наши проблемы. Но готовы ли мы к этому чуду? Готово ли наше общество? Это ли тот самый коммунизм, который завещал построить великий Владимир Ильич Ленин? Надеюсь, ответ не станет сразу. Один домик имел и холст.
смотри, соль уби. Ту, что люби, цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь. Acceso permitido. Acceso permitido. Guardando datos.